El Museo del Diseño de Londres presenta 70 años de innovación y glamour de la automotriz Ferrari. Entre los modelos se encuentra el F1 conducido por Michael Schumacher, con el que ganó el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en el año 2000. La exposición Ferrari bajo la piel incluye también los vehículos que llevaron a la cúspide a leyendas del automovilismo. El centro de la exposición es el Cabrioleto 150 GT Verde, diseñado en 1957. Entre las joyas de la exposición se encuentra el Ferrari 500, el más exitoso en los circuitos del Grand Prix. El piloto italiano Alberto Ascari ganó el campeonato mundial. De Fórmula 1 en 1952 y 53, con ese auto. La exposición está acompañada de modelos a escala, bosquejos y una carrocería de madera en preparación al modelo definitivo. Entre tanto, el 275 GTB Azul ilustra la larga asociación entre Ferrari y Pininfarina. El auto de 1967 es considerado como casi perfecto. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo, fue la máxima premisa del fundador Enzo Ferrari, quien dedicó su vida a perfeccionar el diseño de sus autos. Entre la colección se encuentra también una réplica del primer auto Ferrari de 1947, así como el más reciente, la Ferrari Aperta 2016, en color blanco. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.